entendí que el mundo estuviera lleno de odio. Bueno, la verdad que ahora que he crecido, no sé muy bien si no lo entendía o es que me había acostumbrado a que la desigualdad fuera parte de mi camino. ¿Cómo podía ser que los niños, que compartían algo tan grande como la inocencia, llegaran a crecer en sitios tan, tan diferentes? Como si unos estuvieran tocando con las manos el cielo y otros no pudieran levantar los pies de la tierra. Pero sobre todo, no entendía cómo algo tan fuerte como el amor no era capaz de vencer ese odio. Imaginaos si me ha costado llegar a la respuesta que ahora, a mis 46 años, hay veces que sigo haciéndome la misma pregunta. No hay una fórmula exacta, el comienzo de la batalla está en uno mismo. Además, como siempre nos han enseñado cantantes como Joaquín Sabina o guionistas como Richard Curtis, el amor está por encima de todo y de todos.